¡Hola, humanitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este tu programa favorito, La Mamá da Consejos. Programazo el día de hoy, vamos a tener un grupo increíble, puro guapo, puro talentoso, y traemos un relajo bien sabroso, así es que hoy sí le vamos a hacer honor al nombre de este programa, pero además traemos un tema increíble, así es que primero y antes que nada vamos a darle las gracias a Olicán TV, nuestra casa, claro, por supuesto, porque esto es una gran comunidad en donde tú vas a encontrar absolutamente de todo lo que necesitas, si quieres contadores, abogados, si quieres, bueno, hasta músicos, ¿ya viste? Conductores, si quieres apoyo de los psicólogos, de las psicólogas, de todo, absolutamente de todo. Así es que si estás directamente en YouTube o si estás aquí en Facebook, ahorita que se acaba el programa, vete directamente a la página de Facebook de Olicán TV, dale seguir, dale me gusta y quédate con nosotros porque además tenemos una gran programación y hoy hubo un gran estreno. Ya tenemos a los luchadores todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Vamos a tener este gran programa que se llama... ¿Cómo se llama, producer? ¿Cómo se llama? ¿Qué? La Tribuna... La Tribuna de la Lucha. Ahí está todos los jueves en punto de las 5 de la tarde con grandes luchadores. Y bueno, se van a estar dando aquí con todo. Así es que no se lo pierdan todos los jueves a las 5 de la tarde por Olicán TV, claro. Pero también seguimos teniendo a Jesús Corona los martes, tenemos a Héctor también en su programa los miércoles a las 7 y demás. Así es que no se pierdan toda la programación que tenemos aquí a través de Olicán TV y por supuesto La Mamá de Consejos. Así es que comparte, porque ya sabes que tenemos todos los temas increíbles y además pues súper invitadazos, ¿no? Como hoy que vamos a rockear con todo. Y gracias también a Total Play, porque gracias a Total Play es que estamos conectados hasta allá contigo, donde quiera que estés, en la casa, en el taller, en la oficina. Ah, no, esa es otra marca. ¡Gol! Pero bueno, pues tú te puedes conectar desde donde quieras y vas a tener un montón de beneficios, vas a tener canales, vas a traer la tele en tu teléfono, puedes traer ahí hasta el control de la televisión en el teléfono, puedes conectarte con tu misma red de Total Play de tu casa, en donde quiera que estés en la calle, ¿sabían eso? Ah, pues entonces no tienen Total Play, así es que vayan, llamen ya y conéctense a la mejor red que es de Total Play y escoge la mejor promoción. Si dices que hablas de La Mamá de Consejos, te van a dar una super promoción y tú puedes elegir o el doble de megas o más canales. Así es que ve allá con Total Play. Y ahora sí, vamos a empezar. ¡Uy! ¡Eso me gusta! A ver, otra vez. ¡Vamos a empezar! Oh, eso fue como cuando cuento un mal chiste, ¿no? Que soy muy mala contando chistes. O sea, algún día les contaré un chiste para que vean que soy muy mala. Pero hoy no, porque si no se nos va el rating. Así es que, mira, ahí está el teléfono 55-27-24-99-49 para que contraten Total Play. Bueno, pues primero el tema. Tenemos un tema muy delicado, un temazo, porque la verdad es que yo creo que a todos los humanitos nos ha afectado y no sabemos cómo reaccionar ante esto y muchas veces incluso la misma sociedad, los demás humanitos a nuestro alrededor es como de, ay ya, pues nomás era un perro, nomás era un gato, ¿no? Y es bien difícil porque se vuelven parte de nuestra vida, son los que están todo el tiempo con nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos a nuestras mascotas? Porque también pasa que se pierden, o sea, que salen de casa y ya jamás las encontramos, o también pasa que se nos mueren por alguna razón, ¿no? Por viejitos, por un accidente, por lo que sea. Y la verdad es que a diferentes edades lo tratamos de diferentes formas y lo sentimos muy, muy fuerte porque también va relacionado con lo que estemos viviendo en nuestra vida. Y vamos a desarrollar ese tema para que sepamos qué hacer con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nosotros mismos, incluso, ¿saben?, con nuestros abuelitos, porque muchas veces son los únicos que los acompañan todo el tiempo. Y si pierden a su mascota en una edad adulta, cuando ya son adultos mayores, pues también les pega de diferente manera. Entonces vamos a desarrollar ese tema para que se vaya.
Ya voy a llorar. Ya está, sentí feo. Pero es que ahora no me traje mi papel. Pero vamos a desarrollarlo. Y vamos a conocer también a las mascotas de nuestros invitados. Luego me voltearon a ver. No. A las mascotas de nuestros invitados. Es que vamos a recibir con un fuerte aplauso a la Vía del Tren. Miren nomás. Ya me lo regalaron, ya me lo autografiaron. Este no, el otro. Este está cerrado, este es para ustedes, ¿no? Entonces, si quieren uno, pues ahí escríbanos. Pero al ratito les decimos cómo se lo pueden ganar. Oye, yo se lo pago porque ni siquiera se lo pedí. Yo se los regalo a ustedes. Así es que si quieren el disco, ahorita les vamos a decir cómo se lo pueden ganar. Pero vamos a presentarlos porque la verdad es que de verdad son muy talentosos, súper guapos. Yo sé que en la pantalla no se ve tanta guapura, pero aquí en vivo, no es cierto, pero en vivo son muy guapos los cinco. Entonces, pues vamos a empezar de aquel lado, mi queridísimo. ¿Cómo dijiste que era? No es cierto, Marco. ¡Bravo, Marco! ¿Tú qué haces en este grupo? Nada. Bueno, soy Marco, guitarrista de La Vía del Tren. ¡Ea! Vamos a presentar. Yo acá de este lado, porque dije que los iba a presentar en ese orden. A mi queridísimo Adrián. ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? ¿Y tú qué haces? Yo toco la batería, pero pues hoy no traje nada porque no hay espacio. Entonces hoy sí no haces nada. No, hoy sí no hago nada. Nada más vengo de oyente y de evidente. De metiche. Ok. Y tenemos también en ese gran grupo a Hugo Paco Luis. ¡Bravo! Mi queridísimo Hugo. Hola. Hola, humanito, ¿cómo estás? ¿Tú qué haces? Wow. No, no es cierto. Bueno, aparte. No, pues aquí toco la guitarra en La Vía del Tren. Ah, dos guitarras. Y Hugo Paco. Sí, buenas noches. Mi nombre es Francisco Moreno Amaya, Ibargüen Goetia, el editor de Ticochea y Salta para Atrás. Me dicen Paco, el Spider, y toco el bajo en La Vía del Tren. Gracias. ¡Bravo! Sí, no se preocupen, hermanitas, no está mal su audio. Sí dijo todo eso. Ahorita que nos lo traduzca. ¿No? Pero bueno, es el bajista. Ya nos quedó claro que es el bajista. Y la voz. Y ahorita van a escuchar qué voz. Luis, bravo. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Gracias, Ivona, por la invitación. Estamos muy contentos a nombre de mis compañeros. Muchísimas gracias por estar aquí en tu programa. No, gracias a ustedes por estar aquí en el programa. Qué bueno que viniste. Que sí. Pues lo dirás de broma, pero he tenido invitados y no llego. No vengo. Saludos también allá a nuestros amigos de Tecámac. Pero, eso sí, ahí sí iba. Chicos, cuéntenmelo todo. La Vía del Tren, ¿cuántos años? ¿Desde dónde vienen? Bueno, La Vía del Tren, ¿qué? Es que mi estómago tiene hambre y empezó a hablar. Ah, La Vía del Tren es una banda joven, no tanto los integrantes, tenemos 2 años de que se formó la banda y somos de la alcaldía de la Magdalena Contreras. ¡Uy! ¡Hasta allá! De la Magdalena Contreras. Gracias. Para todo el mundo y galaxias aledañas cercanas. Sí, galaxias. Oye, entonces es bien poquito, ¿no? Uh-huh. Pero ya tienen su disco. Ya tienen estos temas. ¿Quién los escribe? Bueno, las letras las escribo yo y ya los maestros me hacen el favor de vestirlas para que se vea bonita la niña. ¡Ay, qué padre! O sea, ¿tú escribes? Sí, yo soy el compositor del grupo y ya aquí con los maestros que me hacen el favor de ya después de armarlas y ponerle todo para que suene lo mejor posible. ¡Ay, suena bien bonito! En especial la batería, ahorita lo estaba escuchando, ¿cierto? No. No. Aquí sí. Ah, miren la nena. Pero
Ya los he escuchado, es más, ya los he presentado. Hemos tenido el gusto de estar en los mismos eventos y ya me ha tocado la super fortuna de presentarlos y escucharlos y bailar y rockear con ustedes. La verdad es que son una banda fantástica y unos músicos increíbles. O sea, no es choro, sí toca bien chido la batería. Cuéntame, por allá, ¿cuántos años de músico? Uy, ya muchísimos. Yo tengo 34 años dedicándome a la música y pues obviamente en este tiempo pues he recorrido por varios géneros, con muchísimas agrupaciones, y pero pues ahorita estamos dándole con toda la vida al tren. La verdad estamos muy contentos porque en poco tiempo hemos logrado hacer muchas cosas. Hemos ahorita ya vamos por un segundo disco. ¡Wow! Y bueno, cosas, sorpresas que se vienen ahorita, que te cuenten por ahí. Sí, que me cuenten. No, por el micrófono, mejor. Sí, porque por ahí no, mejor por el micrófono. Y mi querido Hugo. ¿Vienen o apenas van a Argentina? Pues estamos en Vamos, Argentina. ¿En Vamos? Por ahí me contaron el chisme. Sí, sí. ¿No? ¿Y si vas a ir, si te van a llevar? Sí, yo creo que sí. Ya sacó su pasaporte. Sí. Yeah. Ah, entonces sí voy a ir. Ah. Enséñaselo. No, porque se va a reír. Ahorita. Se va a reír. ¿Sí? Ellos, ¿sí? Bueno, ah, entonces no me lo enseñes. Pasaporte. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No, ¿me andas espiando? No, tú me dijiste, sí, tú solito. Ay, hasta, ay, ábrenle, por favor. Hasta me dio calor. Ay, gracias. Ahorita, fuera del aire. Sí, porque te pueden robar los datos, si lo enseñas aquí. Al aire, sí. Pero no te preocupes, tenemos lupas y todo aquí para ver las letras chiquitas, ¿no? O sea, ay. Oye, cuéntame, Luis, de verdad sí me contaste el chisme y me estabas diciendo las giras y todo, dónde andan, dónde los podemos encontrar. Cuéntanoslo todo. Mira, bueno, nuestras redes son La Vía del Tren Rock Band Oficial. Eso es en Facebook. Asimismo, sí, estamos en Instagram y en YouTube también. Ok. Y bueno, hemos tenido la fortuna de que nuestra música ha sonado en el sur de Argentina, en la Patagonia, en la parte de la Patagonia principalmente. Y bueno, nos llamaron, nos contactaron para decirnos que quieren que vayamos para allá porque están pidiendo nuestras canciones y estamos muy contentos. Por cierto, un saludo a Jorge Sur, que está ahí en Argentina. Wow. Y y andamos ahí trabajando y yo creo que hemos hecho un trabajo muy arduo. Hemos ensayado muchísimo, hemos trabajado mucho, porque esto no es de suerte, porque luego dicen, ay, qué suerte tienen de que se van a ir a Argentina. Ahora resulta que las 1,000 horas de ensayo ya le llaman suerte, ¿no? Exacto. Entonces, esto no es suerte, esto es trabajo. Lo que pasa es que unos trabajamos y mientras unos trabajamos, los otros están acostados, acariciándose el pichón. Entonces, pues es otra cosa. Entonces, ¿En dónde dices que está? ¿Para ir? ¿Para ir? Bueno, o sea, no, para no molestarte porque tú vas a estar trabajando, ¿no? Por eso te digo, esa es la diferencia, que de verdad que no hemos parado, seguimos trabajando, seguimos componiendo, seguimos haciendo canciones, como te digo, cuando parto su momento ya. Ya, por el segundo disco. El segundo disco. Por ahí. Tenemos el segundo disco ya en el mes de noviembre, entramos a grabar. Y bueno, esperemos que ya muy pronto lo puedan escuchar. ¡Ay! ¿Y cuántas canciones? Porque aquí tenemos 11 temas. Sí, son 10 y un bonus track que se llama Promesa de Andén. Entonces esa rolita de Promesa de Andén es el nombre del disco, pero para el EP que viene son 6 canciones. Con super temas interesantes ahí también. ¡Ay, eso me súper encanta! ¿Y podemos escucharlos antes de ponernos tristes con las mascotas? Sí, cómo no. Para que nos prendamos y ya entremos al tema así con súper todo. Bueno, vámonos con esta rolita que se llama Un Tal Vaquero. A ver qué les parece. Para que sientas que haces algo. Thank you.
de cuero. Él vive en su mundo, no le importa nada. Se pasa la vida cantando canciones, fumando un cigarro, toca su guitarra. Creo que ha conquistado más de 1000 amores. En su moto nadie lo puede parar. Nunca le ha preocupado el dinero. Él es feliz montado en su caballo de acero. El alma de niño nunca la ha perdido. Armando un privado para sus amigos. Sin conocerte te brinda la mano. Le gusta acostarse feliz en su hamaca. Él vive soñando con cabaña, treparse a un árbol y hacer la fogata, jugando a los dardos, tirando la cama. A él le gusta la libertad. Montado en su moto, nadie lo puede parar. Caballo de acero. En su caballo de acero. Él es el vaquero. Los aplausos desde el público. Ay, ese grito no fue por ellos, es que me iba a caer. No es cierto. Oye, estaba viendo desde allá la firma que trae Hugo en su guitarra. Sí, fíjate que es la firma del maestro Batis, Javier Batis. ¿En serio? Sí. Wow. Ah, ¿sí? ¿Puedo firmar su guitarra? Dije, bueno, espérame tantito. Deja que acabe de tocar, no, sí, claro. No, ya vi, tú dijiste no, porque me la van a andar rayando. ¿A ti no te la rayó? Nada más se la rayó a Hugo. ¿Cómo? A Hugo todos se la rayan. Ay, no es cierto. O sea, ah, ok, claro. Pues de eso estamos hablando, Hugo, por Dios. Ay, bueno, déjenme contarles que cuando le compartí el tema del que íbamos a hablar, me mandó una canción que escribiste exclusivamente para tu mascota. Cuéntanos todo, ¿por qué? Pues como tú dijiste hace rato, como bien dijiste,
pues todos tenemos un, en un cierto momento, una mascota en la cual nos acompaña todo el tiempo, ya sea lo, un gato o cualquier tipo de animal, pero se vuelve parte de la familia, en verdad, ¿no? Lo sientes y ya es... Yo aquí tengo... Es que grosero. Sí, pero sí, él es tiene cierto. Un pichón que se la pasa acariciando, entonces. Es, sí, otros perros. Sí. Claro. Pero es un pichón muerto ya. Ya. Lo guardaste desde acá. Ahorita vamos a hablar con la psicóloga en la tanatóloga para que te pueda ayudar. Bueno, pero ¿y por qué hiciste esa canción? Precisamente por eso, porque siempre el maestro. No, es por eso, porque mira, nos encariñamos con nuestro animal que se llama Enano, entonces le hice una canción a él, ¿no? Ay, sí, se murió. Pero no, ahí todavía sigue. Ay, qué bueno. Pero, ay. Sí, pero fíjate, o sea, es un tema que o sea, no es propiamente, bueno, yo lo hice para mi perro, pero cabe para cualquier animalito, ¿no? Sí, para la mascota, sí, de la verdad mascota, que está sí. Genial. ¿Esa está aquí o esa no, es una canción esa es, tuya? Esa apenas la vamos a... ¿Va a ir en el segundo disco? Tampoco va a ir en el segundo. O sea, es va tuyo. Va para el tercero. Va para hasta el quinto. Sí, no, en el tercero. Ok. Bueno, ahí está, bueno, Enano, y todavía está contigo. Sí, ahí está todavía. Ay, gracias, porque ya no podemos aquí con sí. La brillantez. Con la calor. Adrián, ¿tú tienes mascotas? ¿Has tenido mascotas? Tengo cuatro. Tengo dos perros boxers y dos gatitas. ¡Ay, qué bonito! Sí, y pues sí, las quiero mucho, ¿no? A los cuatro. ¿Y conviven? No, de hecho, de más chiquita, la gatita que yo tengo, sí llegaba y dominaba a la perra. Y luego hasta se metía a su casa y la perra durmiendo afuera en el patio, porque... ¡Ay! Ajá, pero ahorita ya no, ya cuando ya tuve al perro, sí, el perro sí no se aguanta y sí se le avienta. Ay, no, ajá, entonces pues no conviven, de hecho cuando se asoman y se quedan viendo los dos, pues sí, es así de ponerse ajá, en modo ataque las gatas, pero tampoco se les avientan, o sea, nada más le advierten, ¿no?, de que no se vayan a meter. Pero sí, están. Pues yo tenía unos un perrito, pero yo la verdad, perrito? No, la verdad yo tenía un perrito, pero y justo como dices, sí es muy difícil cuando pierdes a un animalito, porque sí, como dice el maestro, se vuelve parte de uno, de parte de la familia, pero más parte de uno, porque los animales saben quién los quiere, la verdad que sí. Y yo tuve un perro que se murió, que le dio el parvovirus. Es una enfermedad muy fuerte que le da a los animales. Se fue de volada. Y sí, lo fue muy duro para mí perder a mi perro. Desde entonces no, prefiero no tener animales, porque sí es muy difícil. Cuando se van, sí es muy difícil. A mí sí me pega. Y por eso prefiero mejor no sentir ese dolor, el maestro. Por eso dice mejor. Sí, claro. ¿De qué lado? Marco. No, bueno. Sí. Actualmente sí tengo un chihuahua, porque no tengo mucho espacio y mi hijo quería un perrito, entonces tú ya te imaginarás cómo me veo, un 80 y voy con mi pinche perrito, ¿no? Pero antes de ese chihuahua, hace ya algunos años tuve un labrador negro, que se llamaba Greco. Greco. Y yo amaba a mi perro, todo, pero igual que como me pasó como con Paco, él murió de cáncer y se me murió así en los brazos, ¿no? Entonces, después de que falleció ese perrito, yo dije, no, ya no vuelvo a tener otro perro. No, de hecho, pero yo no quería, es pero es de mi hijo, pero. O sea, él dice que es de él, pero pues ya sabes, el que lo alimenta, lo baña y todo, pues soy yo, entonces. De hecho, el perrito ni siquiera, no le gusta jugar con mi hijo, está todo el tiempo conmigo y así. Pero, pues sí, ahorita
más que nada, este, es el que tengo porque es el que cabe en la casa. Claro, ¿y cómo se llama Chihuahua? Se llama Blackie, es perrito, este, es negrito, tiene su pechito blanquito. ¡Ay, qué bonito! Sí, pero pues ahorita, ya, ya próximamente, sí, me gustaría, me gustan mucho las razas grandes, ¿no? Entonces, este, ya que tenga espacio, sí, pero Dios, voy a tener unos 10 grandotes. ¡Órale! ¡10! Un dinosaurio, un dino, un perrosaurio, eso está genial. Sí, se va a llamar Barney. Hugo, cuéntanos. Yo, tengo un rancho. Ah, ¿tienes un rancho? Hugo, Hugo. Te cambio el lugar, Luis. El rancho James. ¿Es de su papá? Sí. Bueno, pero tienes mascotas. Te voy a contar una anécdota de ese rancho. A ver, ahorita que hable Hugo. ¿Me permite? O sea, él es el que trae la guitarra rayada, ¿eh? Yo soy el. ¿Así me decías? ¿Tienes mascotas? Sí, se llama Chencho. ¿Es perrito? Bueno, no es mío, es de mi hermana y de todos. Es de la familia. Es que es lo que decía Luis, se vuelven parte de la familia. Sí. ¿Y desde cuándo? ¿Cuántos años tiene? Tiene, por 2 años. ¡Ay, está pequeño! ¡Wow! Sí. Ok, ahora sí, Luis, cuéntanos la historia. ¡Anda! Tú cuéntanos. Mira, lo que pasa es que... ¡Ay! Iba a hablar más. Maestro, por favor. Maestro, dicen que no hablo. Pues tengo un cablo. Pero así me siento en confianza. Ah, perfecto, eso me da gusto. Luego me voy para mi cuarto y me quiero morder. Perrito. Por eso lo adoro. Mira, referente a lo del rancho que te quería decir. Es que chistoso, mira. Sí, pero estamos en confianza, nada más entre nosotros. No vas a ver nadie, nada más. No vayan a decir nada. Nosotros y los que están ahí y ya. ¿Quién más, papá? Sí, o sea, nosotros y los de ella. Sí. Nada más. Nada más. Sí. Estamos, su papá, es precisamente la canción del vaquero se la compuse a su papá. Ok. Pero su papá, trabajamos antes, nosotros estábamos cantando y dijo a unos amigos, oye, los invito a mi rancho. Y así como tú dijiste, déjame pasar para acá. Se ve 2-3 damas ahí que nos acompañaban y dicen, vamos a tu rancho. ¿Cómo? Vamos a sí, tu rancho. Llévanos a tu rancho. Entonces llegamos a su casa. Y sí, efectivamente tenía un rancho, porque llegamos y tenía una maqueta de ese tamaño. Una maqueta de ese tamaño y estaba cercado. No, el rancho era cercado, no creas que cualquier rancho. Sí, sí, sí. No, o sea, era una maqueta bien. Bien hecha. Entonces estaba cercado con sus animales ahí, todas sus casitas, y uno que otro güey por ahí. Bien. Sin agraviar al presente. Digo, ahí. No, perdón. Yo no dije nada. Entonces estaba ahí, entonces ese era el famosísimo rancho de James. Y ese es el rancho que tienes. James. Perfecto. Pero yo sí lo quiero ir a ver. Ahí está. Sí. ¿Todavía te quieres seguir pasar para acá? No. Era broma. No es cierto. Si no me van a pegar a mí. Van a decir que qué onda. Bueno, pues vamos a escuchar porque ya vimos que tenemos mascotas. Yo tengo 3 mascotas. Tengo 2 chihuahuas también. Yo no me veo mal con ella. No, no es cierto. Yo no estoy deforme casi. No. Pues un 80, está perfecto de estatura. No. Roma es igualita a mí. O sea, de verdad, síganme en mis redes y subo muchas fotos con mi Roma. Y es más, he puesto fotos así de, encuentra las diferencias porque Roma es tal cual. Porque también es eso, ¿no? Empiezan a adoptar como la forma del humano y también nosotros de ellos. Y Romita tiene ya 7 años conmigo. 8. ¡Wow! ¿Cuánto? En septiembre cumplió 8 años conmigo. Tiene 8 años. Y me encontré en el cerrito a Berlín, otro chihuahuita. Estaba ahí solito. Y es un chihuahuita blanquito y acaba de cumplir 3 años también. Y acabamos de adoptar hace 3 meses a Michigan. Que también... Michigan, no te rías. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Luis? Es una gata. Yo tengo una gatita también, gata, por cierto. Sí.
que apenas también yo la rescaté de la calle, estaba en la calle, estaba lloviendo, pero estaba, ah, ahí, sí, yo. Estaba chiquitita, entonces la agarré y dije, no, pues sí sentí gacho y la metí. Sí, así se llama también. Ramona, por cierto. Ay, Ramona, así se llamaba mi Roma, pero no me gustó ese nombre. Le puse Roma. Después saludos a mis tres mascotitas que seguramente ahí están, ¿eh? Viéndome. Cuando me escuchan, me buscan. Pero bueno, pues vamos a ver, porque tenemos esas historias, como Paquito, que hasta nos pasó su dolor, ¿no? O sea, sí, se ya, siente. Yo quería llorar también, sí, ya, claro. Y cuando cumplí 16 años, mi abuela me regaló una perrita que se llamaba Percy. Y pues falleció hace 7 años. Y la que más la sintió fue mi hermana, ¿no? Porque se quedó con ella y demás. Entonces, es un dolor tan fuerte que lo entiendo, el ya no quiero mascotas. Mi hermana hasta apenas también por el hijo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo sentimos? ¿Se vuelve en compañía y demás? Entonces, pues vamos a escuchar y a recibir a nuestra experta y a nuestra psicóloga y tanatóloga, mi queridísima Mariana Zamudio. Hola, humanita, ¿cómo estás? Qué bien grupo, qué bien tocan, me gustan. Sí, muchísimo, está padrísimo. Coincidimos en tiempo y en forma. Pues sí, yo no sé, no me gusta mucho el término de mascotas. Hoy les voy a compartir como algún término un poco más amable. A mí me hubiera gustado llamarles que son nuestros compañeros de viaje. Ah, qué bonito. Entonces, esos compañeros de viaje... muchas veces pensamos que nosotros los elegimos y no, realmente ellos llegaron antes aquí al planeta Tierra y nosotros somos los que llegamos después. Entonces, ellos nos invitan a formar parte de su vida. Y para implementar pues esas situaciones del duelo, pues en la tanatología le llamamos que depende mucho el significado que le dé el significante. El significante, pues, somos nosotros. Le damos el significado a esos compañeros de viaje que están con nosotros transitando en el planeta Tierra. Y ellos nos demuestran todos un amor incondicional, sobre todo los perros, que son como más fieles. Todos los demás, pero los perros son muy, muy significativos para nosotros. Por algo también dicen que pues son el mejor amigo del hombre, de la mujer también. Y nosotros... nos encariñamos mucho con ellos. Yo tuve un cocker que se llamaba Rocky y también estuvimos 16 años con él, y un gatito que estuvo 17 años conmigo. Wow. Vilo, apenas hace como 3 años que trascendió. Me gusta mucho el término más que muerte, trascender. Claro. Recordemos lo que dice, que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Entonces, si nosotros entendiéramos realmente el significado de lo que es la muerte, es como pasar de año. Y si yo pasara de año, yo no creo que, por ejemplo, el propio Adrián o Paco o Luis, de los que están ahí en el grupo, yo les diga, oye, ¿qué crees, Luis? ¿Qué crees, Adrián? ¿Qué crees? Oye, pasé de año. Y entonces ellos me dirían, oye, felicidades, ¿no? Pues sí. Me felicitarían y me dirían, oye, qué buena onda que tienes un grado más, Mariana. Pues la muerte es igual. Lo que pasa es que en nuestro país, y en muchos de los países del mundo, no existe como una cultura acerca de la muerte, acerca de la trascendencia. Vuelvo a lo mismo, al axioma mayor de la tanatología. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando nosotros trascendemos, nosotros nos transformamos. Ahí les va otro axioma, muy, muy ad hoc a lo que es el punto de la materia espiritual. Y una vez a un maestro mío, yo le decía, ya no vuelvo a amar, ya no quiero saber nada del amor. Y él me decía, acuerdo. Mariana, me dijo, pero es muy significativo para los compañeros de viaje y para las personas en general, o nada más para el punto de los compañeros de viaje, que es el tema que hoy nos ocupa. Y él me dijo, Mariana, negarse a la felicidad es kármico. Abre tu corazón y vuelve a expanderte para que vuelvas a sentir esa emoción del amor.
Entonces yo les comparto esta situación hoy. Los duelos se pueden trabajar y se pueden trascender, sí. No hay una generalidad, pero es en base al significado y al significante y también a las etapas de desarrollo en donde los seres humanos nos encontremos. Como dijiste hace rato, no es lo mismo el procesar un duelo de un niño o de un adolescente o de un adulto contemporáneo o de un adulto mayor. Entonces depende de qué etapa de desarrollo nos encontremos cuando sucede ese punto de trascendencia de nuestros compañeros de viaje. El negarse a la felicidad es kármico. Okay. Entonces, les invito que podamos trascender, que podamos elaborar en el caso de que tú sientas que lo necesitas, entonces solicitar los servicios de un tanatólogo experto en la materia para que podamos iniciar un proceso de duelo, para que en su momento, cuando esté ya sano el corazoncito, dices, oye, ¿por qué no volver a amar a un hermoso gatito, a un hurón, ¿no? A un pececillo? Yo, por ahí hay un ejemplo muy clásico en el punto de los peces y de los niños, ¿no? A veces los adultos no saben, pues, explicarles a los niños, ¿no? Y se muere el pez, y entonces los papás van corriendo a sustituirle al pez, al niño, porque no quieren verlo sufrir. Pero la muerte forma parte de la vida, y la vida forma parte de la muerte. Y nacemos para morir. Claro. Entonces, a veces los papás, no te diré que todos, no es una generalidad, pues van y compran y sustituyen a ese animalito. Y el niño es tan inteligente que lo ve y dice, este no es mi pez, o no es mi gato, o no es mi perro, o no es lo que sea que me lo haya sustituido. Y entonces a los adultos dices, híjole, los ponen aprietos porque dicen, yo no quería que sufriera, y has dado cuenta de que no es su gato, de que no es su pez, de que no es el perro, de que no es el hurón, chin, ¿y ahora cómo le explico? Pero esa tarea es del adulto, porque estás arrojando una significación desde el punto de vista de las esferas de ese adulto. A veces nosotros nos enredamos mucho y pensamos que los niños no pueden entender la muerte, y créeme que lo entienden muchísimo mejor. Claro. Que los adultos. Que nosotros. Son maestros los niños, maestros. Oye, Mariana, ¿y esto mismo pasa cuando se nos pierde la mascota, que se desaparece, que sale? Mi hijo tenía una gatita y un buen día salió, como todos los días, salí a tomar el solecito y demás, y jamás regresó. Claro. Sí, es desafortunadamente el perder, pues, la mente del ser humano a nivel también cognitivo, biológico, e incluso espiritual, lo tipifica esa pérdida como, híjole, tal vez ya la robaron, ya se murió, ya se perdió, ya la mataron, ya la atropellaron. Te genera muchísima expectativa. Claro que es un dolor, ¿no? Entonces, sí, también sí, es una pérdida incluso para ese ser humano, como tú lo dices, ya, y no sabemos en qué etapa estaba tu hijo cuando se perdió la gatita, pero también es el significado que le da el significante, recuerdan, el significado que le da el significante. Entonces, ¿cómo nos podemos, cómo nos puedes ayudar para si nuestros hijos tienen la pérdida de su mascota que fallece o que se pierde o que trasciende, como acabas de decir, ¿cómo les podemos ayudar? Ayúdanos a saber cómo lo hacemos en cada etapa, con los niños, con los adolescentes, nosotros como adultos y un adulto mayor. Fíjate que ese es un tema más extenso, pero pues a grandes rasgos, de una manera general, les voy a compartir el día de hoy. Muchas de las veces preguntarnos nosotros como adultos si estamos preparados para poderle explicar al niño o al adolescente qué significa la muerte. Porque vamos a hablar desde nuestras esferas cognitivas, desde nuestro entorno social, de lo que hemos estado viviendo y de lo que también da la información que tenemos o que no tenemos. Y también hablamos de nuestras pérdidas, desde las pérdidas no resueltas del adulto. Entonces, es preguntarle al niño, sobre todo, qué quiere hacer. Por ejemplo, hace cuenta que ahí está el perro y que tú tuviste como la atinada situación de explicarle qué es la muerte para el niño.
El tema de la muerte, muchas de las veces es tabú en nuestro México, a pesar de estar en pleno 2022, y no está entendido, porque no existe una cultura de la prevención, y no existe una cultura de, oye, vamos a hablar de lo que tú quisieras hacer, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría para ti y para tu mascota? ¿Qué te gustaría? Y muchas de las veces nos negamos y empezamos, ay no, cállate, no hables de eso, vas a llamar a la muerte. Eso no es verdad. Yo les digo el día de hoy que todos tenemos una línea del tiempo, ¿sale? Los perritos, los gatitos, los hurones, los peces tienen una línea del tiempo igual que todos nosotros. Kierkegaard dijo hace mucho tiempo, el hombre es un ser nacido para la muerte. Entonces, ve tus duelos o tus pérdidas que tienes como inconclusas, y ve si en tu familia, bajo la idiosincrasia, en tu familia ya se habló del tema de la muerte. Porque si entonces ya se habló del tema de la muerte y el niño, el adolescente, el adulto contemporáneo, el adulto mayor, ya de alguna manera lo tiene un poco avanzado el tema de la muerte, cuando ocurra, yo no dije que no te doliera, porque aquí adentro pues hay sangre, ¿verdad? Y pues todos sentimos, no tenemos atole de fresa. Entonces, claro que nos duele, pero el reconocimiento de la identificación del dolor es el primer paso para poderlo sanar, el primer paso, ¿sí? Y sobre todo, a veces pensamos que los niños o los adolescentes a nivel cognitivo ya están bien concretos en sus esferas cognitivas. Entonces, le preguntamos, ¿qué tienes? El niño no sabe articular. Por ejemplo, un niño de 4 años, un niño de 3 años, que se murió el perro, se murió el abuelo, ¿cómo se siente? A lo mejor no lo sabe expresar, pero para poder ver cómo está tu hijo, oye, hay muchas herramientas psicotanatológicas que podemos averiguar cómo se siente, porque tal vez no lo pueda expresar como tú. Si yo te pregunto, Ivona, oye, ¿cómo estás? Imagínate que Roma a Dios trascendiera, ¿no? Tú sí puedes articularme cómo te sentirías en ese momento. Claro. El niño de 4 o de 3, no, pero de todas maneras lo siente. Entonces ahí es donde entra la labor del tanatólogo para poder elaborar un proceso de duelo para cada etapa. Igual al adolescente, preguntarle, oye, ¿qué quieres hacer con tu perrita? ¿Qué deseas hacer? No dar por sentado. Oye, vente, vamos al veterinario y que lo lleven a incinerar. No, espérate. A ver, eso es lo que tú piensas como adulto. Pregúntale al adolescente, ¿tú qué quieres hacer? Y sobre todo la importancia en cualquier etapa de desarrollo del ser humano. El punto de despedirnos. Nosotros los seres humanos, sobre todo los mexicanos, somos de rituales, somos de ritos. Ahorita todo un rito para poder armar hasta a los chicos del Trenambía. Claro. Poner los aparatos. Entonces, también nosotros somos de ritos, de rituales. ¿Cómo quieres despedir a tu compañero de viaje, a tu compañera de viaje? Y respetarlo, ¿cómo? Que es lo más importante. Respetarlo. Y si el adulto mayor dice, ¿sabes qué? Quiero estar unas horas con él o unos minutos con él. Lo que sea, el tiempo no lo vas a determinar tú. Lo determina la persona que lo está sintiendo. ¿Sale? No desde tu perspectiva, desde tus conocimientos. Y también ser bien humildes, como se los he dicho como antes en algunos programas que me han invitado, el pensar y el saber que no somos todólogos, ¿no? Y claro, que ser bien humildes, claro. De decir, oye, Jim, necesito ayuda. Y alzar la mano y decir, necesito un experto en la materia y solicitarlo. Y no cerrarnos a la ayuda de una profesional como tú que te dedicas a justo esto. Entonces, en específico, el ritual que debemos hacer es respetar, preguntar si son niños o adolescentes qué quieren hacer, darle su tiempo, respetarlo. Y también a nosotros como adultos y los adultos mayores, pues que ya sabemos o que ya podemos expresarnos de una mejor manera también. Hacerlo, respetar, despedirnos y demás, y exacto, acudir en todas las edades y en todos los casos, después de hacer este ritual, a un tanatólogo, porque es una pérdida y es una pérdida fuerte, y hay que vivir ese duelo de la mejor manera para que podamos después soltarnos a volver a amar. ¿Estoy bien? Y sobre todo, dejarnos ayudar, ser bien humildes y decir, ¿sabes qué? Pues sí necesito ayuda, porque no he podido trascender
esa pérdida que tuve, no sé, cuando tenía al perro, al gatito, al conejo, y yo tenía 7 años, y todavía el adulto se sigue acordando de eso. Sí. Ser bien, pero bien humilde. ¿En dónde te podemos hablar para que podamos solicitar esta ayuda? Claro que sí, me encuentro a las órdenes de todos los televidentes que nos están escuchando y viendo. Te doy mi teléfono, es el 5523-180972. ¿Otra vez? 5523-180972. Okay. Y me encuentras en el Facebook como Tanatóloga Mariana Zamudio Lobo, a tus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias, mi queridísima humanita. Nos vemos tal vez la próxima semana, si no, dentro de 15 días. Perfecto. ¿Vale? Felicidades, chicos, me encantó su canción. Gracias. Gracias, Mariana. Adiós, humanita. Bye, bye. Ahí está. ¿Nos quedó claro, chicos? Clarísimo. ¿Sí? Ya, no, ya. Más que claro. Ya, por favor. No, sí. Ya, por favor. Ahí está, pues todos. La verdad es que es un tema difícil. En cuanto tocamos el tema, luego se nos remueve lo más profundo de nuestro ser al saber que pues recordamos, ¿no? A nuestras mascotas perdidas o nuestras mascotas que ya trascendieron y pues sí, ¡ay! Toma, agárralo. Haz algo. No, no es cierto. Bueno, lo puedes hacer hacia la silla o algo para que, pero es que se oye bien padre. Ahora imagínense, no trajimos la batería y lo están haciendo así súper acústico en vivo, ¿ya se dieron cuenta? Ahora imagínense escucharlos en vivo con toda la banda completa y con el espacio y baile, sí, el show acá completo, como ese día. ¿Qué nos van a cantar? Cuéntenme. Mira, vamos a interpretar una canción que precisamente va a venir en el próximo EP que te estamos platicando hace un momento. Sí. Esta es una canción que se la compusimos a aquel amor que nosotros quisiéramos estar para toda la vida, y esto se llama Te Imaginas. ¡Ah! Te Imaginas, espérenme, porque hay mucha gente que... Se pueden imaginar lo que quieran, pero nos decimos Te Imaginas. ¿Así de plano? Así. ¡Ay, mi hermanita! Dice, ¡hey, saludos, humanita! Saludos, hermana, te amo. Saludos, feliz noche a todos, dice mi mami. ¡Ay! Saludos a la vida del tren, la elegancia del rock, sí, eso es verdad. Muchas gracias. Lo dice ya San Vicente. También me saluda Víctor, hola Víctor, ¿cómo estás, humanito? Marcela, ay, Marcela Ponzanelli, besotes, humanita, un apapacho. Ah, dice Alison, no, yo extraño a mi Percy, se murió cuando ella tenía 17 años. O sea, qué fuerte, ¿no? Ah, no, o sea, cuando Percy tenía 17 años. Dice Susa Lilith, felicidades, Marianita, gracias por tu maravillosa explicación. Sí, porque hasta su voz, ¿no? Nos llevó así de tranquilizarnos. Karina Solís Rosas, buenas noches y saludos a todos los que nos están viendo, porque hay un montón de gente que nos está viendo y están ahí en Fantasmitas, a Oscar, a María, al Niño Mix, a todos los que le están dando like, ahí está a todos. Saludos, humanita, saludos. Besitos a todos. Y pues ahora sí, vamos a rockear, ya es jueves, ¿no? Viernes chiquito y vamos a disfrutar el fin de semana. Vamos a cerrar el programa del día de hoy con una super rola con el mejor grupo de rock que he escuchado. Híjole, es que se oye increíble y miren que están aquí nomás así de... Los tienen que escuchar. ¿A dónde? Próximas presentaciones. Bueno, el día 19, déjame sacar mi acordeón aquí por favor, porque aquí tengo toda la información. Mira, el día 19, que es el próximo 19. ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! No en vez, es después del 18. Vamos a las tertulias. Nos van a entregar un reconocimiento ahí con nuestra amiga Dulce Lechuga. Merecidísimo. El honor de invitarnos el día 19. Después, el día 31, vamos al Centro Cultural Futurama también. ¡Wow! El 31. Luego, en el mes de noviembre, el día primero. Vamos a estar en el Pedregal, allá en donde somos nosotros, en Torres de Padierna, con nuestro amigo Henry, Producciones Henry, que le mandamos un saludo a mi carnal Henry. Va con Ricardo Bercordia, ¿no? A septiembre, octubre, enero. Sí, bueno, el 5 vamos también a la UTA con el señor Juan Santos, que nos hizo el favor de invitar también el 5. Okay. Luego vamos a tener una entrevista con nuestras amigas de las Ingobernables. Okay. Oficial también, y bueno, ahí vamos sumando
esfuerzos. Perfecto, entonces ya saben, la Vía del Tren, así en redes sociales. La Vía del Tren, Rock Band. Rock Band oficial. Rock Band oficial es importante. Rock Band oficial. En todas las plataformas y también lo pueden encontrar en Spotify. Nuestra música ya está en Spotify, en todas las plataformas ya está nuestra música también. Ahí está, así es que descárguenlo. Escúchenlo. Y pues, ahí, ese no está. Gracias. Ahí está el disco para el humanito o humanita que lo. Por favor, que lleva lo quiera. Título Promesa de Andén. Promesa para de que Andén. Así lo busquen, Promesa de Andén con la Vía del Tren. Qué rico, para que lo escuchen y si quieren ese disco que están viendo en pantalla, ese disco, nada más escríbanos aquí abajo. ¿Cómo? Y que te digan cómo se llamó, cómo se apellidaba el maestro. ¿Cómo se apellidaba el maestro? Y ya con eso se lo ganan. Sí, Paco, que no sigan el apellido. No, no es cierto. Porque, ¿de Chencho? Yo nada más lo escuché, el salto para atrás, exactamente. No, que nos digan cómo se llama una de las mascotas de la banda. ¿Desdate? Exacto. ¿Sí dijeron nombres? ¿Cómo se llaman tus gatitas y tus perritos? Bueno, una se llama Chiquis, la otra se llama Lucifer. Y los perros se llaman... Satanás. No, se llama Hashi y la otra se llama Saradi. Hashi y Saradi. Y se estaba riendo de que mi gata se llama Michigan. Sí. O sea... ¿Cómo comparas Lucifer con Michigan? Pues le digo Michi. Ahí está, ya les dimos una sopladita, ¿no? Entonces, por si quieren el disco, pues nada más que nos escriban aquí abajo cómo se llama una de las mascotas de todo el grupo. Y mientras, pues vamos a escuchar esta rola. Ahora sí. Te imaginas. Ahí los dejo. Te imaginas quien te piensa y te sueña y se vuelve loco viendo las estrellas. Te imaginas quien pasea por tu casa cantando canciones de esas que te matan. Te imaginas quien se muere por ti, dejándolo todo, todo por tenerte. Te imaginas quien apuesta su suerte, dando hasta la vida para defenderte. Te imaginas una noche sin freno, las estrellas en el cielo. Te imaginas volar aunque no tengamos alas todas las mañanas. Te imaginas olvidarnos del mundo, de vivir en ti segundo a segundo. Te imaginas estar piel con piel enamorada. Te imaginas pasar una vida haciendo el amor en la misma cama. Te imaginas
pasar una vida haciendo el amor en la misma cama. ¿Te imaginas pasar una vida haciendo el amor en la misma cama? ¡Qué bárbaros! ¡Aplauso! ¡Qué bonita canción! Muchas gracias, mi madre. Tú escribes las letras y ¿dónde te inspiraste para esta rola? Pues mira, son vivencias al final de cuentas, ¿no? Claro. Siempre a todos nos pasa, siempre, como te decía, cuando queremos estar con alguien que amamos, pues queremos estar toda la vida, ¿no? Y claro. Por eso decimos, ¿te imaginas? Por eso de ahí salió esa. ¡Ay, esa qué rola. Bonito! Va dedicada. Qué bonita rola, de verdad. Chavos, un honor, un placer orgásmico tenerlos con nosotros aquí en La Mamada Consejos. Ahí está. Ay, se ha salido. Ay. Sí, increíble, de verdad. Muchísimas gracias para pasar el super rock. Y nada más están así en los eventos super grandes tocando rock, o también los podemos contratar para... Sí, para cualquier tipo de evento. Para mi cumpleaños, estamos que ya, puestos, que ya viene, ¿no? Anótale, producer. Nos avisas y ahí estamos puestos. Sí, en enero, hasta enero, sin pero problema. Estaría increíble estar ahí rockeando, ¿no? Una bohemia, estar ahí súper, súper a gusto y súper rico. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por también compartirnos parte de su... Al contrario, gracias. De su vida, de su experiencia con sus mascotas, con sus... ¿Cómo nos dijo la psicóloga? Acompañante. Compañeros de viaje. De viaje, sí, yo dije, no es de vida. De viaje, qué increíble. Y ustedes que son la vía del tren, pues... No, pero inclusive sí. algunos animales sí son compañeros de vida, ¿eh? Para mucha gente prefiere la compañía de un... Sí, prefiere la compañía de un animal que de un humano. ¿La solitaria? Los cisticercos, por ejemplo, los piojos, las lombrices del estómago, las amibas. Y también los queremos, ¿no? Los aprendemos a vivir con ellos. No, pero sí es cierto. Hasta se lo inventamos. Sí, hasta los... alimento. Damos de nosotros para los mosquitos. Les damos de nuestra sangre. ¿Ustedes aman a los mosquitos o los matan? No, yo los doy de comer cada que los veo. Sí. Sí, los casos digo, espérame y les abro la boquita y hasta que veo que ya le entro. Ahí ya. Toma, ya lo dejo y ya te puedes ir. Sí. Y le das nalgadita. No, súper increíble. Muchísimas gracias a Adrián, muchísimas gracias a Marco, a Hugo, Paco y Luis. Es que solo así me los aprendí. En ese preciso orden. ¿Tenemos más saludos o algo así, producer? Ema López. Excelente programa. Claro. Muchísimas gracias, Ema. Besitos. Ya San Vicente, felicidades, chicos. Karina Solís, Sara. Todos. Ahí está. Muchísimas gracias, humanitas, por estar con nosotros. Recuerden que la próxima semana esperemos tener un super programa para todos ustedes porque estamos en el 13º aniversario, en la festejación de la Fraternidad CEPRAG Internacional, y la próxima semana es nuestra cena especial. Entonces, tal vez hagamos un programa especial transmitiendo en directo desde la celebración y el festejo. Y dentro de 15 días, pues obviamente que vamos a tener... también más rock, porque también viene rock, y vamos a tener un montón de cosas y de temas con nuestros expertos y con todo lo que tenemos aquí en La Mamada Consejos. Así que síganos en nuestras redes sociales, ya saben, La Vía del Tren, Rock Band Oficial, y Ivona Jaro y Olican TV. Así es que no se lo pierdan, los quiero mucho, yo soy Ivona Jaro. Adiós, humanitos, bye bye.